vivo en Villa Soldati, en los monoblocks. Manos de mujer, somos mujeres de distintas villas, barrios carenciados, que hacemos trabajo de reciclado, recuperación de espacios públicos y bueno, hacemos un poco de inclusión. Nos incluyeron a nosotras y nosotras incluimos a los vecinos a recuperar el espacio que tenía perdido. Soy la directora artística de MACA y soy chilena. MACA surge como una escuela itinerante de muralismo. Una escuela que no formara solamente artistas, sino que ellos se den cuenta de lo que es el trabajo comunitario en los procesos. Vivo en el complejo habitacional Soldati. Toda la vida me crié ahí. Amo vivir ahí. Me costaría irme si me tengo que ir algún día. Nosotros nos ocupamos de embellecer el corredor de Somellera. Hicimos cercos con pallets. Fuimos a encargar a un vecino que los tira, entonces él siempre nos regaló los pallets. Después se nos ocurrió un mobiliario con neumáticos en desuso. Conseguimos otro vecino que también los tiraba. Y ahí arrancamos. Tenemos una compañera, Sole, que ella trabajaba en el movimiento MACA y dijo, bueno, estaría bueno que como tenemos tanto espacio, rellenarlo con arte. Y nosotros dijimos, ¿arte? Yo del circulito y los palitos no paso. No, pero ellos nos vienen a ayudar. Bueno, entonces el primer mural lo hicimos entre todos y nos salió perfecto. El mural de geometría es muy loco porque le digo a la gente, ¿te gusta el mural? Sí, pero eso es arte, dicen. Porque no hay figura humana y conversan y genera ese espacio de encuentro de decir, ¿qué carajo hicieron? Dijimos, bueno, vamos a pensar en los chicos de MACA de vuelta. Y bueno, ellos se coparon y... Hola. Bueno, esta pared la habíamos reservado para el diseño participativo con los vecinos. Ustedes como grupo de mujeres que trabajan en el barrio, ¿qué es lo que les gustaría a ustedes? Habíamos pensado en paisajes. Que seguir con la gama de las flores, paisajes, que siga con la rama verde. O sea, yo de repente podríamos hacer esta apuesta en el diseño de que seamos nosotras las mujeres y las demás mujeres que pintamos y todos los chicos de MACA que apoyen y los vecinos apoyen la propuesta, pero que sea una propuesta como muy femenina. Poder femenino. ¿A dónde vamos a hacer el diseño participativo? Eso te quería preguntar, lo del diseño participativo, porque alguien tiró que lo podíamos hacer en la cancha y no. No, porque nos vamos a inhibir y no vamos a poder sacar el niño. Sole. Partimos de que todos sabemos dibujar, pero hay que vincularse con el niño que fuimos. Entonces hacemos toda una serie de juegos que permiten un poco quebrar con esa dinámica de la realidad. A mí me da vergüenza, a pesar de que soy cara dura. Pero no, estuvo bueno. Fue más lo que nos reímos. No sé si les avisó Sole que nosotros somos unos escultores extraordinarios. Mira, esta es una materia que nosotros tenemos increíble. Que tú puedes hacer lo que quieras con ella. Ay, qué lindo. No sabes lo que es. Trabajo de construcción de imágenes es cómo nosotros podemos ponerle cuerpo a un concepto para poder generar un imaginario colectivo. Porque si yo hoy día te digo manzana, tú vas a imaginar tu manzana, yo voy a imaginar mi manzana, pero la idea es que pintemos una manzana entre las dos. Somos todos escultores y la temática es ser mujer hoy. ¡Qué emoción! Se lee en esta imagen. Lucha. Fuerza. Trabajo. Aguante. Aguante. ¿Algo más? Cansancio. ¿Verdad? Cansancio. Bueno, gracias. ¿Otro grupo? La familia. ¿Vos qué decís? Yo tengo 4, imagínate. ¿Te sentías representada en esa imagen? Y después de las 12 de la noche, sí. Dale. Pensamiento, calma. Como que se están protegiendo entre ellas. Que están conectadas en sí mismas. Las dos estamos con un cable a tierra. Y aparte con los dos brazos ahí, se forma como una especie de alas que le sale a la chica que está sentada. Ahora es cómo la naturaleza atraviesa a la mujer. O cómo la mujer está en la naturaleza.
¿Qué ven acá? La fuente de energía. Sí. Por la conexión, como que la energía se transmite. La forma como de pétalos. Nunca había hecho una teatralización de nada, pero no, estuvo bueno. Surgieron ideas y a mí me parece piola. Está bueno, porque a mí me gusta pintar también. Quizás no me salga tan bien como ellos, pero me gusta. Partimos desde la cabeza, que fue cuando las chicas dijeron queremos trabajar sobre la naturaleza. De la cabeza al cuerpo, al juego, y del juego al lienzo y al color. El siguiente paso, después de que el lienzo está terminado, hacemos el bocetado y eso se va a plasmar en los muros. De las imágenes que salieron en el lienzo, hacemos la interpretación artística de eso. Algunos lo vamos complejizando, otros lo hacemos más sencillo. Y a partir de eso armamos una composición. Yo estuve trabajando la figura femenina con las curvas bien marcadas, bien acentuadas. Y me gusta la idea esta del pelo vegetal. Más o menos esto es como interpreté yo las alas de la chica. A partir de los dibujos que había hecho Ati. ¿Tenemos la figura del centro resuelta? Sería... faltaría agregarle más las alas, ¿no? A esa figura le podemos poner las alas tuyas. Sí. Y vamos. ¡Bravo! ¡Bravo, Maca! Cuando tenemos el boceto resuelto, empezamos a trabajar ya en intervenir la pared. ¿Va? Todos nos pusimos a dibujar y ninguno vio el dibujo del otro, entonces no había un criterio de tamaños. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a borrar todo, plantear de vuelta las figuras con las cuadrículas para ver si coinciden en tamaño. Y bueno, será volver a empezar, pero ya más seguro de que va a salir más proporcionado. Cada vez que pinto para mí es un momento de relajarme, de entrar en mi mundo. Paz, sí, siempre paz. Haciendo este trabajo yo me siento muy bien, me cambió mucho. Conocí gente nueva, me hice amiga. Y bueno, es como estar en tu barrio, pero en todos lados. Estuvimos ayudando nosotros a los chicos, con todo el miedo de hacer macana ahí. Pero bueno, ellos nos decían a dónde pintar, qué hacer, qué línea, corregir, a dónde rellenar. Y bueno, eso sí lo podemos hacer. Se largó a llover. ¿Qué hacemos? No, sí. Che, muchachos, no se puede seguir pintando más así. Ah, mirá, se está chorreando todo, Iván. Y ahí, mirá ahí. Acá, se está corriendo. Allá todo. Abajo también ya hacemos otro. No, día. Mirá. Vamos a tener que seguir otro día. Vamos a tener que cortar. ¿No se puede seguir un poquito más? Pero acá se está chorreando todo, mirá, ven. Ahí también. No, si vamos un poco más, dale. No, se puede. No, pero se va a desperdiciar la pintura. Bueno, ya fue, dale, vámonos. Dale, vamos. Ya fue. El inconveniente en estos climas es básicamente que llueve sobre pintura húmeda. Entonces se desliza y demás. Esa es la gran dificultad. Tendríamos que poner algo ahí en la pared, un hiper paraguas, una hiper sombrilla para que no tape la pared. Nada, creo que vamos a tener que pasar el mural para otro día porque no vamos a poder seguir así. Y así es la vida. Estamos ahí a la merced, ¿no? Así que nada. ¡Nos vamos! Siempre digo que el mural emana energía y llega como a limpiar los lugares y los lugares se transforman en escenarios comunitarios. La verdad que el corredor cambió un montón. A medida que nosotros fuimos trabajando y ellos vieron el sacrificio que nosotros le poníamos, lo fueron cuidando más. La gente se fue comprometiendo, de hecho nos traían plantas y ahora nada que ver. Ahora la gente pasa, nos felicita y ellos valoran nuestro esfuerzo. La experiencia de trabajar con los chicos de Maca fue muy productiva, muy buena. Siempre pidiéndonos buena onda. La verdad que estoy conforme y feliz. Está lindo poder caminar por acá, que la gente vea, admire el trabajo que uno hace. Y como que el vecino cuida porque le gusta. Es muy lindo lo que sucede con los vecinos. Cómo tú vas generando el vínculo. Y de a poquito se va armando ese ir y venir, ¿no? Y hoy llegamos y había un hueco en el mural y de repente necesitamos revocar ese. Pa, están revocando allá en la esquina, me convido un poquito. Dale. Gracias. Es como todo se soluciona.
Todas esas pequeñas cosas hacen que en realidad el mural es una cosa, una construcción colectiva. Después de los últimos retoques, que es muy, muy poquito lo que queda, vamos a pasarle un barniz. Barnizando. Porque este es un lugar donde pasa mucha gente y los chicos juegan al fútbol. Entonces, para proteger un poco la pintura, vamos a barnizar. Vamos a ver si podemos ya terminar de una vez y vamos a hacer la inauguración. Algunos cocinamos, comeremos los típicos choripán. Ánimo de fiesta, pasar un buen rato con los vecinos. Y el espacio quedó bueno, fue una intervención grande. Y espero que lo disfruten, que los vecinos lo disfruten y lo cuiden. A mi opinión está lindo, está hermoso. Antes era feo, no había nada, ni un color, no daba ni alegría, porque viste, ahora te da alegría, te da... Está chévere, tomé fotos. Buen arte hicieron, muy lindo, cambió mucho la vista del barrio. Sí, me gusta, la esquina está re lindo, antes era otra cosa. Incluso cuando mirás de allá el pasillo se ve toda esa pintura, es como, no sé, como vivir en otro lado. Muy lindo, recopado, como dicen. Desde el diseño participativo que hicimos, lo que yo tenía idea está plasmado acá. Salió bien, es lo que espero de Maca, porque es muy buena gente, muy cordial trabajar con ellos. Y los quiero mucho, son una parte de mí. Y bueno, las expectativas todas. Las expectativas siempre se cumplen, de que la intervención sea un espacio de encuentro. La gente viene y se acercan los niños y los abuelos. Y en realidad eso es lo que estamos esperando, poder encontrarnos desde otro lugar, salir de lo cotidiano y que lo extraordinario entre en lo cotidiano.